el día de hoy los 5 mejores autos hasta los 40 millones de pesos o 12 mil dólares. Estos son los autos más baratos del mercado, compactos, hatchback o como le quieras llamar. Si elegiste uno de estos autos es porque te gusta mucho la eficiencia del auto, que sea que ande bien y que consuma muy poquito combustible, o también puede ser mujer y te gusta el corte del carro. Carritos pequeños que en algunos de los casos parecen un huevito. Pero estos autitos que parecen un huevito a veces pueden resultar un huevo atómico y ganarle a cualquier sedán y carro que parezca muy varonil, se lo comen, lo humillan. En este ranking se tuvo en cuenta lo siguiente: que fuera un auto que consuma poco combustible, que sea eso sí divertido de conducir y que sus repuestos sean fáciles de conseguir, fácil de mantener, un auto obviamente confiable, y también tuvimos en cuenta que tenga un buen espacio de maletero. Tenemos que advertir que no tuvimos en cuenta ni color de las sillas, ni equipamiento, ni nada de ese tipo de cosas que no tienen ninguna relevancia. Recuerda que el equipamiento tú mismo se lo puedes meter, inclusive saldría más barato que en el mismo concesionario. Hay lugares en tu ciudad donde los repuestos son más baratos, ni siquiera pagan IVA, y pues obviamente así es mucho más barato y lo puedes personalizar a tu gusto. Así que eso, el equipamiento al comprar un auto nuevo no es excusa para comprar el auto. Y como lo dije en el video anterior, fierro es fierro, el equipamiento no importa. Si tu auto no sale en este ranking de los 5 mejores, recuerden que son 14 autos, es porque tu auto es una... Ahora, sin más preámbulo, vamos a empezar. Número 5. En el número 5 tenemos al Kia Picanto 1000. Este es un auto que se destaca por ser un auto confiable, es uno de los autos más confiables del segmento. Y también se destaca mucho por su reventa, es uno de los autos también más comerciales del segmento. Es un auto de un rendimiento mediano, ni bueno ni malo en lo que se refiere a consumo de combustible, a mantenimiento de sus partes, o sea, precio de repuestos, y en espacio de maletero. Y sus puntos más débiles son, tanto en el cuarto de milla, para una aceleración a fondo es bastante malito, y eso sí es mediocremente malo, mejor dicho, pésimo en lo que se refiere a una recuperación de aceleración. Para realizar un sobrepaso en carretera o algo así, este auto sí es realmente malo. Pero en el resto de ítems le va bien. Por eso ocupa el quinto lugar con 62 puntos de 105 posibles. Número 4. El número 4 lastimosamente daba para más, pero es que hay un ítem que lo perjudicó muchísimo, el Volkswagen Gol. El Volkswagen Gol es el mejor de su segmento, claro, compartiéndolo con otros en tanto a confiabilidad, y el mejor del segmento también compartido con el Nissan March en lo que se refiere a aceleración. Este carro para realizar sobrepasos, sobre todo en bajas revoluciones, es un excelente carro, es el mejor junto con el Nissan March. También se destaca mucho en lo que se refiere a una aceleración de cuarto de milla, pues obviamente dentro de su segmento es de los más destacados y ocupa lugares medianos en lo que se refiere a maletero, a precios de mantenimiento. Si bien el cambio de aceite y eso puede ser un poco más caro, sus partes son muy duraderas, así que uno se compensa con lo otro. Es un carro mediano en el segmento en ese ítem, y también es un auto mediano en lo que se refiere a reventa. Sin embargo, el ítem que lo mata y lo hace quedar en la cuarta posición es el consumo de combustible. Es un auto que consume demasiado combustible dentro de los de su segmento. Es el que consume más combustible, solamente logra ser más económico que el Renault Sandero. De resto, todos los autos son más económicos que el Volkswagen Gol dentro de su segmento hasta los 40 millones, aclaro nuevamente. Con esto el Volkswagen Gol acaba de llegar en la cuarta posición con 73 puntos de 105 posibles. Número 3. Bueno, ya acercándonos, le abrimos paso al podio de este top 5 de los mejores autos hasta los 40 millones de pesos. Se lo vamos a dar al Renault Kwid. Este autito que llegó este año, de hecho, nuevo, pues al menos en el mercado colombiano,
Es un auto que fue muy regular, pero no me refiero a regular en el mal sentido, sino muy bueno. Siempre se mantuvo en las primeras posiciones en todos los ítems. Solamente se destaca, eso sí, siendo el mejor de todos en consumo de combustible. Es el auto más económico del segmento, junto con el Suzuki Alto K10. Se destaca por encima de la mayoría también en su maletero. Tiene un muy buen maletero, muy generoso dentro de su segmento, es de los más destacados. Y de resto, ocupa posiciones medias en el resto de ítems. No ocupa ninguna posición mala que lo perjudique el Renault Kwid en ninguno de los ítems evaluados. En todos ocupa lugares medios y lugares destacados, así que es un gran auto. En el único ítem que, ocupando un lugar medio, fue el peor de los que le fue dentro de su buen registro, fue en la reventa, porque pues obviamente es un auto que llegó este año, así que pues obviamente no se ha ganado todavía el cariño completo de los colombianos. De seguro en el próximo año ya será un auto mucho más reconocido en el mercado colombiano, logrando así 75 puntos de 105 posibles y ubicándose en el tercer lugar de este ranking. Número 2. Bueno, en el número 2 se metió un auto que fue todavía más constante en los primeros lugares que el anterior. Hay que darle un aplauso a este auto porque la verdad yo no me esperaba que fuera a quedar de segundo, pero le fue realmente bien. Este auto es el Kia Picanto 1.25 o 1250, como le quieran llamar. Le fue realmente bien, la verdad me sorprendió. Bueno, se destaca en su confiabilidad. Es un auto que viene, que es ensamblado por robots en Corea. Eso sí llega un poco caro, pero bueno, le va muy bien ese ítem. Se destaca por encima de la mayoría de su segmento en lo que se refiere a aceleración, o sea, para sobrepasar otro auto. Y también lo que se refiere a cuarto de milla, es mejor que la mayoría de los de su segmento. Y ocupa posiciones medias altas en lo que se refiere a consumo de combustible, mantenimiento, maletero y reventa. Obviamente en la reventa no le va tan bien como su hermanito el Picanto 1000, porque obviamente el Kia Picanto 1.25 es más caro. La proporción de ventas más o menos está entre el 70-75% para el Picanto 1000 y del 25 al 30% para el Picanto 1.25. ¿Por qué? Pues porque es un auto que vale casi ya 40 millones de pesos. Es un poco caro para lo que ofrece, pero sin embargo eso sí llega al segundo lugar de este ranking. Muy bien, ocupando el segundo lugar con 76 puntos de 105 posibles. Muy bien por este auto, un excelente auto el Kia Picanto 1.25. Y finalmente, el indestructible, el mejor y el increíble huevo atómico, o sea, el Nissan March Active. Es un auto feo, hay que reconocerlo, es un huevo. Además que esta es la versión más básica, porque la otra versión ya vale más de 40 millones, la que es un poco más bonita, que de hecho se parece a un Kia Picanto, la versión más bonita de este auto, pero ya vale más de 40 millones de pesos. Este autito redondito es bastante agresivo, ocupa la primera posición, se destaca en cuatro aspectos, siendo el mejor de todos. Bueno, en algunos comparte el primer lugar con otros, pero siempre quedando de primero en lo que se refiere a confiabilidad, aceleración junto con el Volkswagen Gol, y en lo que se refiere a cuarto de milla es un auto indestructible. Eso sí, en lo que se refiere a cuarto de milla, nadie lo supera en el segmento. Inclusive, me atrevería yo a decir que los del próximo segmento tampoco le pueden ganar a este Nissan March en lo que se refiere a cuarto de millas. Un auto letal. Y también en lo que se refiere a costo de partes, de autopartes, porque como llegan de México, llegan baratas, aunque se sabe que el mantenimiento en la Nissan, en lo que se refiere pues allá al mantenimiento del concesionario, pues Nissan es una marca que no es tan de baja gama. Es una marquita ya con cierto reconocimiento, cierto prestigio. Obviamente un cambio de aceite en la Nissan es más caro, pero pues si ustedes lo hacen en un taller o para conseguirle repuesto, eso sí es un auto bastante económico y confiable, es duradero este auto. Bueno, ¿por qué sufrió un poco para ganarle al Kia Picanto 1.25? Pues sencillamente por el consumo de combustible. Al ser el motor tan grande, aunque le cuesta muy poco trabajo hacer andar a su carrocería porque es muy liviano,
Sin embargo, es de los últimos lugares en lo que se refiere a consumo de combustible. Otro ítem en el que le fue medio flojo, pero que anda en posiciones medias, fue el espacio de maletero, quedó en una posición media. Otra posición media fue en lo que se refiere a reventa. Y ya, de resto, primer lugar en el resto de ítems. Llegando así, con 77 puntos a ser el campeón. Algunos dirán, ah no, pero pues mejor el Kia Picanto, que es más bonito. Ok, sí, se lo reconozco, el Kia, la belleza es subjetiva, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que a mí también me parece que el Kia Picanto es más bonito. Pero recuerden que al menos aquí en Colombia, el Kia Picanto es taxi. Eso sí es muy malo del Kia Picanto, es muy robable. Ustedes no pueden dejar un Kia Picanto por ahí pagando. Pagando me refiero a dejarlo en la calle ahí sin que nadie lo cuide, porque fijo le roban algo. Es un auto que necesita muchas partes, más que sus partes son caras, porque vienen de Corea y son caras. Y eso sí, pero al ser un auto taxi, sus partes son muy codiciadas, puede ser muy robable. Por eso, el mejor auto, el recomendado por Pasión B13, es el Nissan March Active. Obviamente, aclaro, hasta los 40 millones de pesos. Le vamos a dar un reconocimiento especial en lo que se refiere a suspensión y seguridad. Los dos se lo ganan, los dos reconocimientos, aparte y especiales al top 5, se los gana un solo auto. Este es el Volkswagen Cross Up. Este auto logra 5 estrellas en el Latin NCAP, las logra, es el auto más seguro del segmento y también es el auto con la mejor suspensión, ya que tiene suspensión independiente adelante e independiente atrás, con barra estabilizadora. Por lo tanto, las dos menciones especiales en lo que es suspensión y seguridad se las gana el Volkswagen Cross Up.